Hola, hola, bienvenidos a este su programa A Mover los Huesitos. El día de hoy vengo acompañado de Ruby, una excelente compañera que me va a colaborar con esta rutina. La frase del día de hoy es: elige ser feliz. ¿Y quién no es feliz entrenando? Así que bueno, vamos a empezar. Vamos a empezar con un muy buen calentamiento para poder hacer una rutina de full body sin impacto de rodillas. ¿Lista, Ruby? Entonces vamos a empezar. Vamos a empezar entonces con una movilidad de los tobillos. Vamos lentamente, solo pierna derecha. Excelente. 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos ahora el mismo tobillo, pero en el sentido contrario. Muy bien. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Y cambiamos la siguiente. Eso es. Vamos ahí. 5, 4, 3, 2, 1. Cambiamos el sentido. Muy bien. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ahora vamos a subir la rodilla en equilibrio y vamos a hacer flexo-extensión de rodilla. Muy bien. Si se les hace difícil en casa, pueden coger una silla, sostenerse o pegarse de la pared y simplemente hacer la flexo-extensión. Vamos, 3 más. Excelente. 2, 1. Cambiamos de pierna. Vamos con la otra. Muy bien. Quizás se nos haga más fácil un lado que otro. No hay problema. Para eso tenemos la pared, para eso tenemos la silla. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. Muy bien. Ahí mismo volvemos con la pierna derecha. Vamos a abrir y a cerrar la pierna. Muy bien. Nos podemos sostener de la silla, de la pared. Excelente. Muy bien. Dale. Con calma, no hay afán. Si nos vamos a caer, simplemente ponemos la pierna y volvemos a pararnos. Vamos en 3, 2, 1. Cambiamos. Muy bien, dale. Con la izquierda. Perfecto. Sigue. Muy bien. Vamos. Vamos. 5. Vamos. 4. Vamos. 3. Vamos. 2. 1. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo adelante y atrás. ¿Listo? Vamos. Adelante. Atrás, adelante, atrás. Y cuando lo llevemos atrás, vamos a tensionar el glúteo para que sintamos que trabajamos ese músculo. Vamos. Arriba, arriba. 5, 4, 3, 2, 1. Y cambiamos. Y vamos con la otra pierna. Vamos, muy bien. Muy bien. Arriba. Dele, muy bien, muy bien. 5, 4, 3, 2, 1. Perfecto, ya terminamos las piernas. Ahora vamos a subir un poquito. Vamos a hacer una movilidad con la cadera. Vamos a hacerlo lento, no hay afán. Cada quien trabaja a su propio ritmo en su casa. ¿Listo? Vamos. 5, 4, 3, 2, 1 y cambiamos el sentido. ¿Listo? Vamos. Excelente. Vas conmigo ahí. Muy bien. Seguimos. 5, 4, cortico. Eso es. 3, 2, 1. Perfecto. Ahora vamos a hacerlo de frente. Lo llevamos adelante y bajamos cortico. Excelente. Muy bien, Rudy. Arriba. Abajo. Arriba. Estiramos, sentimos que estiramos las lumbares y nos vamos a quedar 3 segunditos acá. Listo. 3, 2, 1 y nos vamos a quedar 3 segunditos arriba. 3, 2, 1. Muy bien. Ahora vamos con un poco de trabajo de oblicuos. Vamos a los lados y cambiamos a los lados. Ey, esto es solo el calentamiento. Listo. Solo es el calentamiento. Aún no hemos empezado nuestra rutina del día de hoy. Apenas estamos activando el cuerpo, estamos moviendo los huesitos. ¿Listo? Vamos, seguimos. 3, 2, 1. Muy bien, ahora vamos con un poco de rotación de hombros. ¿Listo? Entonces vamos adelante, vamos a rotar los hombros adelante. Seguimos. Muy bien, muy bien. Vamos, vamos a cambiar en 3, vamos a cambiar en 2, en 1 y ahora hacia atrás. Eso es, Rudy, muy bien.
Muy bien. Seguimos. Atrás. Atrás. Tres más. Dos. Uno. Y ahora vamos arriba, abajo. Arriba, abajo. Perfecto, muy bien, excelente, lo estás haciendo muy bien. Espero que ustedes desde su casa lo estén haciendo igual. Listo, vamos con 3, 2, 1. Perfecto, ahora vamos a abrir y a cerrar. Abrimos, una por encima, una por debajo. Una por encima, una por debajo, muy bien. Vamos, una buena postura. Semiflexionamos un poco las rodillas y abrimos, cerramos. 4, 3, 2, 1, ahora, alternado. Eso es, qué buena esa postura. Muy bien, seguimos. 5, 4, 3, 2, 1, perfecto. Ahora vamos a trabajar un poco tu coordinación. Listo, vamos a hacer la mano izquierda adelante. Listo, y subimos y bajamos. A ver, y la mano derecha va a un lado y vamos. Mientras la izquierda sube, la derecha baja. ¿Listo? A ver, uy, qué bien esa coordinación. Aquí se ve que Rudy sí sabe bailar. ¿Ustedes en su casa qué? ¿Cómo va ese baile? Vamos. 3, 2, 1 y cambiamos de inmediato. A ver, nos complicamos. Dale, tranquila. Ahí lo pueden ir cogiendo, lo pueden ir cogiendo. Vamos. 5, 4, 3. 2, 1 y tiempo. Ahora vamos a calentar un poco la cabeza. Listo, vamos arriba y abajo, arriba, abajo. Muy bien, vamos a calentar ese cuello. 5, 4, 3, 2, 1. Ahora a los lados, a los lados. Muy bien, vamos. 5, 4, 3, 2, 1, ¿estamos listos? ¿Te sientes activa? Perfecto, va. Vamos a empezar. Entonces, vamos a hacer una secuencia de ejercicios donde vamos a mover todo el cuerpo y no vamos a tener impacto. ¿Listo? No vamos a tener impacto para las rodillas. Entonces, primer ejercicio, necesitamos una silla o un banco. ¿Listo? Ustedes lo pueden hacer en una de las sillas de su casa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sentarnos y nos vamos a poner de pie. Nos sentamos y nos ponemos de pie. Sencillo, ¿listo? Si lo quieren hacer sin silla, también lo pueden hacer. Lo hacen cortico y suben. Cortico y suben. Traten de que las rodillas no superen los 90 grados. Cortico y subimos. ¿Listo? Vamos a empezar. Vamos pues. Vamos en 3, en 2, en 1 y arrancamos. Nos sentamos y nos ponemos de pie. Nos sentamos y nos ponemos de pie. Muy bien. Vamos. Hey, traten de poner la silla contra una pared para que no se nos mueva. Vale. Para que no se nos mueva y siempre esté quieto. Vamos. Vamos, que quedan 15 segunditos. Vamos. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Perfecto. Espalda recta. 2, 1. Y cambiamos. Ahora vamos a hacer jumping jacks. Listo, sin impacto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Abrimos pierna, subimos brazo, cerramos. Abro, cierro. Abro, cierro. Listo, a los lados. Listo. Va, perfecto. Muy bien. Muy bien. Ey, vamos a aumentar. Vamos a aumentar. Vamos a hacerlo cada vez más rápido. Dele. Ey, si usted siente que lo puede hacer un poquito más rápido, lo empieza a hacer con un poquito de salto. Listo. Si no, lo sigue haciendo así. Excelente, Rudy. Perfecto. Vamos. Seguimos. Arriba, arriba, arriba. Y ya viene uno de los ejercicios más malucos, más duros, pero los vamos a hacer. Lo vamos a hacer completo. Quedan 15 segundos, Rudy. Vamos. Hasta el final. Dele. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
y tiempo. ¿Cómo nos sentimos? Bien, excelente. Ahora vamos a hacer un ejercicio para mejorar los hombros. Vale, vamos a mejorar la fuerza en los hombros y vamos a fortalecer esos deltoides. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a abrir los brazos y vamos a empezar a hacer círculos horarios. ¿Listo? Horarios. Acá. ¿Listo? Vamos en 3, 2, 1 y arrancamos. Y va. Excelente. Vamos, yo sé que nos vamos a empezar a sentir cansados, vamos a tener fuerza mental, no nos vamos a rendir, ¿listo? Vamos a hacerlos más corticos, sigue, yo te corrijo. Entonces, la idea es que los hagamos más corticos. Corticos, excelente, muy bien, perfecto, lo estás haciendo muy bien. Vamos, 15 segunditos más, yo sé que ya sentimos cansancio, yo sé que los hombros ya se quieren caer. Vamos a dejarlos arriba, cortos, y vamos, 5, 4, 3, 2, 1, y soltamos. ¿Cómo están esos hombros? ¿Cansados? Perfecto, excelente, muy bien, ahora vamos a seguir con el siguiente ejercicio. Entonces, manos en la cabeza, listo, y vamos a tocar codo con rodilla contraria, ¿vale? Entonces, vamos, codo, rodilla contraria, listo, codo, rodilla contraria, muy bien, listo, vamos en 3, 2, 1 y nos fuimos, a ver, excelente, perfecto, Rudy, despacio, no hay afán, abrimos piernas y cerramos, abrimos, eso es, vamos, muy bien, vamos, síguelo, perfecto, trata de llegar arriba, vamos, seguimos, vamos a terminar con toda, ya debemos estar entrando mucho en calor, debemos estar ya con un poquito de sudoración, vamos, se quedan 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo, perfecto, muy bien, ahora vamos con un ejercicio para los glúteos, y quién no quiere tener aumento en los glúteos, así que vamos a hacerlo con toda. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una patadita atrás y volvemos al puesto. Atrás y volvemos al puesto. ¿Listo? Si tienen una pared, háganlo con pegado de la pared. Yo lo voy a hacer pegado con Rudy. ¿Listo? Para que no nos caigamos. Y vamos en 3. Tú la izquierda, yo la derecha. ¿Listo? 2, 1 y va. Arrancamos ya. Dale, atrás y va. Y cambiamos, atrás y dale. Atrás, eso es. Muy bien. Perfecto. Miren, para que lo entrenen con sus parejas en casa, con sus hijos, con sus madres. Vamos, muy bien. Protegiéndonos acá de no caernos. Perfecto. Supongo que lo sentimos en los glúteos, ¿cierto? ¿Lo sientes en los glúteos? Excelente. Muy bien. Vamos. Vamos a seguir, quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien Rudy, excelente. Ahora, ¿qué vamos a seguir? ¿Con qué vamos a seguir? Vamos a hacer una marchita, ¿listo? Vamos a hacer una marchita para recuperar un poco, para estar ya más en recuperación, para estar más tranquilos, ahí, muy bien, vamos, y vamos a mover un poquito los brazos, listo, recuerden, estas rutinas que nos ayudan a entrenar todo el cuerpo, nos ayudan a acelerar el metabolismo, ¿vale? Y nos ayudan a tener los músculos más balanceados, porque no solo estamos trabajando las piernas, sino que estamos trabajando los brazos, estamos trabajando el corazón, estamos trabajando el abdomen y también estamos trabajando nuestra mente. ¿Listo? Vamos a seguir, seguimos, quedan 10. Muy bien, vamos a marchar, subimos cada vez más. ¿Listo? Vamos, 5, 4, 3, 2, 1 y vamos con el último, listo, ahora ¿qué vamos a hacer? Ahorita los hicimos horarios, ahora los vamos a hacer antihorarios, listo, vamos en 3, 2, 1 y arrancamos ya, vamos, ahí, perfecto, corticos, listo, corticos, vamos,
No vamos a parar, no vamos a parar. Recuerden, no los vamos a hacer muy pronunciados, vamos a hacerlos cortos, cortos, cortos. El hombro siempre arriba, los codos siempre extendidos, no me doblen los codos, siempre extendidos y vamos, que quedan 15 segundos más. Vamos, quedan 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Muy bien, vamos a tomar un poquito de agua, vamos a hidratarnos. Ahí terminamos la primera vuelta. Vamos para la segunda, estos mismos ejercicios. ¿Listo? Vamos a hacer una segunda vuelta y vamos a hacer un estiramiento y una entrada en enfriamiento. ¿Listo? Muy bien, chicas. Muy bien, chicos, allá desde su casa. Vamos a continuar. ¿Listo? Vamos nuevamente con el primer ejercicio. ¿Vale? ¿Estamos listos? ¿Recuerdas cuál es el primero? El de la silla, ¿vale? El del banco. Vamos a empezar con ese, ¿vale? Así que vamos en 3, vamos en 2, vamos en 1 y arrancamos ya. Vamos, nos sentamos arriba, bajamos, subimos. Recuerden, no se les olvide, muy importante, la silla contra una pared. Silla contra una pared para evitar que se nos mueva y que nos caigamos. Vamos, muy bien. Seguimos, excelente, Rudy, vamos, arriba, vamos, que quedan 10 segunditos más y ya empezamos a sentir los cuádriceps que queman, empezamos a sentir esos glúteos que queman. Quedan 5, 4, 3, 2, 1 y cambiamos de una. A ver, nos acordamos del que sigue, eso es, muy bien, subimos brazos, que los brazos choquen arriba, abro, abro, abro. Muy bien, seguimos, seguimos, dele, hasta el final. Recuerden, recuerden trabajar estos ejercicios de cardio para que el corazón bombee mejor, ¿listo? Para que el metabolismo se nos acelere, para que la sangre fluya por nuestras venas mucho más rápido. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cambiamos. ¿Y te acuerdas del que sigue? Círculos horarios. ¿Listo? Vamos a hacer círculos horarios. Abrimos manos. Vamos en 3, 2, 1 y nos fuimos. Vamos, horarios. Ahí, cortico, cortico. Ya esos hombros están full. Esos hombros ya se sienten fatigados. Vamos muy bien, vamos muy bien. Seguimos. Seguimos, seguimos. Vamos, que quedan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y cambiamos. Perfecto. Ahora, ¿sabes cuál sigue? Manos en la cabeza, codo contrario, rodilla contraria. Vale, vamos en 3, vamos en 2. Vamos a respirar para iniciar este. En 1 y arrancamos ya. Vamos, toco, toco. Toco, recuerden, si lo sienten muy difícil, lo pueden hacer contra una pared. Se recuestan ante la pared y lo hacen cambiando codo, rodilla, ¿vale? Vamos, vamos hasta el final. No vamos a parar, no vamos a parar. Yo sé que el cuerpo pide descanso, pero la mente puede dar más. Así que va, seguimos. Quedan 15 segundos. Vamos, arriba. Quedan 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 y tiempo. Muy bien, muy bien. Ahora vamos con el que sigue, ¿recuerdas? Pero ahora lo vamos a hacer solos, ¿vale? Si quieres, lo puedes hacer con ayuda del banco. Te sostienes y vas a llevar la patadita atrás. ¿Listo? Y lo vas a cambiar. O si no, lo paras y lo haces atrás. ¿Listo? Vamos en 3, vamos en 2, vamos en 1 y a ver esa estabilidad, qué bien. Y lo puedes parar y lo puedes cambiar o lo puedes hacer solo con una pierna, ¿listo? Va, y recuerden, si ustedes no tienen buena estabilidad, lo pueden hacer contra una pared.
contra la pared y lo van cambiando. ¿Listo? Seguimos, seguimos. Y quiero que sientan esos glúteos. Quiero que sientan esos glúteos como trabajan, cómo se mueve el músculo. Si ustedes ponen las manos atrás, van a sentir esos glúteos trabajando. ¿Listo? Vamos, que quedan 5, quedan 4, quedan 3, quedan 2, queda 1. Y vamos con la marchita. De una, arriba. Arriba esas rodillas. Y recuerden, cuando subimos rodilla izquierda, subimos brazo derecho. ¿Listo? Que quedemos arriba y arriba. ¿Listo? Mano contrario, pierna contraria. Dale, que ya vamos a acabar, ya vamos a acabar. No nos dejemos vencer del cansancio. A ver, arriba, arriba, arriba. Dale, que este apenas es nuestro inicio. Vamos, vamos con toda. Vamos, que quedan 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y vamos con el último del día, ¿te acuerdas? El de los hombros, pero antihorario. ¿Listo? Y vamos en 3, 2, 1 y arrancamos. Con este vamos a terminar, con este vamos a terminar. Vamos con toda, vamos hasta el final. No nos vamos a rendir, yo sé que esos hombros ya están un poco fatigados, pero vamos hasta el final. Y recuerden, elijan ser felices. Recuerden eso, elijan ser felices y no se les olvide, aquí en A Mover los Huesitos estamos siendo felices. Así que vamos, quedan 15 segundos, vamos hasta el final, vamos hasta el final. Estamos acelerando nuestro metabolismo, vamos a compensar todos esos músculos que no tenemos compensados. Quedan 5, quedan 4, 3, 2, 1 y tiempo, perfecto, muy bien. Hey, vamos a caminar un poquito, vamos a recuperarnos, vamos a soltar los brazos y vamos a pasar a hacer un estiramiento corto. Listo, vamos a hacer un estiramiento corto de todos nuestras articulaciones, de todos nuestros músculos para quedar listos, ¿vale? Así que va, vamos a empezar. Entonces, nos vamos a sentar y vamos a estirar un poco la pierna. Vamos a tratar de llegar. Si no llegamos, no hay problema. Hasta donde lleguemos. Si llegamos solo hasta el tobillo, hasta el tobillo. Si podemos tocar el zapato, perfecto, ¿listo? Vamos, sostenemos ahí. Vamos a sostener los 5, 4, 3, 2, 1 y cambiamos. Ahora vamos con la otra pierna. Vamos, y sostenemos ahí, estamos estirando isquiotibiales, femorales acá, y vamos a sostenerlo, perfecto, 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, ahora vamos a abrir piernas, y con los codos vamos a tratar de estirar los aductores, listo, los abrimos hasta donde nos dé, listo, vamos, ahí, vamos a estirarlo 10 segunditos, vamos, perfecto, estamos en una posición muy cómoda, estamos estirando nuestra zona lumbar y nuestros aductores. Quedan 5, 4, 3, 2, 1, perfecto, vamos a ponernos de pie para terminar y vamos a estirar los hombros, que fue algo que trabajamos muy fuerte hoy. Listo, vamos con las manos atrás y subimos esos hombros, listo, vamos arriba. Perfecto, muy bien, 5, 4, 3, 2, 1 y cambiamos al frente y vamos a sostenerlo ahí, vamos, vamos a sostener 5, 4, 3, 2, 1, muy bien, vamos a terminar con este último ejercicio, listo, este estiramiento de hombro, ¿vale? Vamos en 5, 4, 3, 2, 1 y el último. Y terminamos acá con este. Vamos. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Ey! Y nos regalamos un aplauso para todos ustedes, un aplauso para mi compañera Rudy que lo hizo completo. Espero que ustedes también lo hayan hecho completo en sus casas. Y quedamos aquí a seguir viendo Telemedellín A Mover los Huesitos. Los esperamos en una próxima oportunidad. Muchísimas gracias. Chao, chao. Feliz día.